va? Bienvenido a mi canal Car Refrigeración. Mi nombre es Luca. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la válvula Accurator. Esto sería una válvula restrictora Accurator en el cual se utiliza en los aire acondicionado piso-techo, en el cual para provocar la expansión del gas refrigerante. Nosotros en los aire acondicionado piso-techo vamos a tener diferentes tipos de medidas. Entonces, en los equipos frío-calor nos podemos encontrar con este tipo de Accurator con dos diferentes medidas, en las cuales vamos a tener un orificio, que es tipo, ahora lo vamos a mostrar bien de cerca todo. Entonces, esto es una rosca flare. Nosotros, si lo vamos a desarmar, nos vamos a encontrar que al quitarlo, por dentro tenemos lo que son nuestros restrictores. ¿Sí? Son nuestros restrictores. Y el otro lado también tiene los dos restrictores. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es mostrarlo de cerca para ver cómo funciona y cómo trabaja y cuál sería la función. Las válvulas restrictoras lo que van a hacer es la función de expandirme el gas refrigerante. Si bien nosotros solamente necesitamos, con un orificio está bien, no hace falta que sea uno más grande o más chico, para un aire frío solo. Pero como nosotros sabemos, en los aires split suelen tener un capilar en los fríos solos, y en los frío calor se le suele poner una válvula check, que es una válvula en un solo sentido, para que esta restrinja el gas refrigerante cuando está viniendo en modo calor. La idea es que no deje pasar el refrigerante por la válvula, sino que lo obligue a pasar por un capilar adicional para compensar la potencia. Entonces, en este caso no tenemos una válvula check. ¿Nosotros necesitamos una válvula check? No. ¿Por qué? Porque la válvula restrictora Accurator cumple la función tanto como de válvula check como de adicionar un paso calibrado más chico. O sea que dependiendo del lado que venga el gas refrigerante, va a pasar por la parte del orificio, o el chiclén de 80, o por el chiclén de 90. Bueno, acá tenemos el Accurator, lo tenemos directamente desde la mano, ahí lo podemos ver. Nosotros, como le dije, tenemos las bases donde van a ajustar nuestras pestañas. Sería nuestra parte flare. Y ahí cayó lo que es los restrictores. Bueno, entonces nosotros agarramos, por ejemplo, acá tenemos el orificio de, en este caso, el orificio más chiquito, 67. Si lo pongo así es 0.89, y en este caso entonces yo tengo un 0.67. Tengo un 0.89, quiere decir que este es 67 y este es 89. Tenemos el más grande, el 89, el orificio más grande y otro orificio más chico. Entonces esto quiere decir que si yo agarro y los pongo, lo que van a hacer, como dije hoy, restringir el paso. Pero vamos a ver la diferencia, más que nada acá lo quiero mostrar la diferencia. Vamos a ver que este es en la base. Tenemos la base, tenemos algunas rayitas. Esas rayitas ven que puede entrar una uña. Y acá tiene unas patitas de tope. Quiere decir que esto hace tope. Si hace tope contra algo, tiene oportunidad de perder. Bueno, entonces, sin extendernos más, lo que va a hacer esto, tiene topes. Cuando nosotros lo conectemos o lo pongamos acá adentro, vamos a ver, ahí adentro es totalmente plano, la base es totalmente plana, la base no es flare. Esto quiere decir que cuando esto va
asienta de esta manera. O sea que los orificios cumplen un rol de que esto no selle contra nada. Y entonces, si viene alguna presión de este lado para acá, se dispersa por estos costados y puede pasar por este lado sin pasar por el orificio. Entonces, pasan sin tocar, no es necesario que pasen por el orificio, ¿ven? No es obligado a pasar por el orificio. Puede pasar, dispersarse por los costados, pasar por cualquier lado. En cambio, de este lado vemos que tiene una gomita para sellar. Esto es lo mismo. Si yo esto lo miro así, tiene las patitas antitope. Entonces, como podemos ver, sobre una superficie plana, en este caso, fíjense, la superficie es plana, las patitas hacen tope contra el costado, el anillo exterior, y este orificio no sella así. Cuando fíjense que es mucho más grande, es decir, que esto entra ahí. Yo lo miro, ven, el espacio que queda. Y como esto es tipo cónico, la presión, si llega a venir de este lado, fíjense que se dispersa en la parte cónica, se dispersa así en la parte de adentro, ¿ven? Se alcanza a dispersar para todos lados. Lo mismo pasaría con esta, si lo coloco ahí, ven, se dispersa para los costados. Ahora, si yo lo pongo a mirar de frente, esto, como tiene sus gomitas, es para sellar en esta parte. Esta es la parte flare, ven. Entonces, esto iría acá. ¿Ven que es flare? Esto iría acá y eso sí sella, porque esta parte es cónica, sella ahí. Totalmente con la gomita, sella. No esta gomita, sino la blanca que tienen en esta parte. Entonces, lo mismo está con la otra. Bien, aparte también tiene esta parte de baja relieve para que entre adentro y selle. Entonces, con lo explicado, nosotros decimos que si yo le pongo esto acá, sella. Acá sella. Entonces, si la presión viene de este lado, ¿qué es lo que va a hacer? Si viene de este lado, la misma presión se lo lleva puesto, ¿sí? Se lleva puesto a lo que sería el orificio más grande y va a pasar de largo, y acá, a este no se lo puede llevar puesto, sino que lo empuja y lo hace sellar, ¿sí? Lo empuja y lo hace sellar. O sea, la presión, por más que se disperse por los costados, lo empuja y lo hace sellar. Entonces, si la presión iría de este lado a este, le da lo mismo. ¿Por qué? A este lo empuja la presión y fíjense, queda bastante lejito. No traba contra acá. Pero este, el que está del otro lado, está obligado, empujado a que esa parte de ahí choque contra el flare y la presión está obligada a pasar por este lado, está obligada a pasar por acá, por el orificio. Entonces está totalmente obligado a pasar por ahí. Lo mismo cuando viene del otro lado, cuando viene de este lado, lo empuja al orificio más chico y pasa por los costados. Por cualquier lado pasa hasta llegar acá, pero acá va a estar obligado a pasar por el orificio más grande. Si de esa manera, si vienen invertidas o no, perdón, si es frío o calor o no, podemos compensar la presión cuando usamos la unidad interior como condensador o cuando usamos la unidad exterior como evaporador, ¿sí? De esa manera, si vengo por acá, si yo vengo desde hacia el orificio chiquito, el orificio chiquito va a pasar y va a trabajar en modo frío, porque va a estar obligado a pasar por el orificio más grande. Y si viene hacia el orificio más grande, va a estar obligado a trabajar en modo frío.
¿Por qué? Porque va a estar obligado a pasar por el orificio chiquito. Este va a ser empujado hacia acá. Bueno, en conclusión, nosotros vamos a tener nuestra válvula currator, restrictor, en el cual, si venimos hacia el orificio grande, estamos trabajando en modo calor. ¿Sí? O sea que, cuando lo vamos a instalar, recuerden, orificio grande, ¿sí? Orificio grande hacia unidad interior. Orificio chiquito hacia unidad exterior. Entonces, viene la unidad exterior, viene el orificio chiquito. ¿Para qué? Para que empuje el orificio chiquito y esté obligado a pasar por el orificio más grande. Cuando viene de la unidad interior hacia la unidad exterior, está el orificio grande lo empuja, se hace a un lado el orificio grande y está obligado a pasar por el orificio chiquito. Así que bueno, espero les sirva el dato. Así que nos estamos viendo en el siguiente video. No se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo. Así que bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.